fuerte cuando es. No, pues estaba ahí en el albergue y salí a comprarle una galleta a mi hijo. Y cuando encontré a un muchacho y me dice, ¿quieres chambearme? Sí, yo me le digo, porque traigo a mi bebé y traigo a mi señora y viene embarazada. Mi bebé tiene 16 meses y traigo a mi esposa embarazada. Y sí, le digo, porque traigo a mi bebé y entonces ya me trajo aquí y pues platiqué con la jefa y gracias a Dios. Socios somos tres, lo que pasa es que el otro anda comprando ropa. No es que sacamos la gran cantidad, pero sí, comemos rico, lo que nosotros nos antoje, compramos ropa. Mi familia depende de mí y sí, de lo que hago yo aquí le doy a ellos, raja y raja, mitad. Y cada quien pasa el lado. O sea, que no me gusta, como le diera yo, me gusta ser independiente. Siempre donde voy así soy y me gusta trabajar en todo. Y no salgo a buscar trabajo afuera porque es peligroso y una que no le dan trabajo por los papeles. Sí. Pero ya lo estoy arreglando, a ver si me lo dan, voy a trabajar. Puedo trabajar en cocina, de motorista, de todo. El servicio de empleo. Pues primero hay que hablar con ellos. ¿Vale? Hemos atendido alrededor de 2.389 personas al día de ayer, que es un número importante, de las cuales todas, absolutamente todas las que ya atendimos, están vinculadas con una empresa. Ya tienen una cercanía, un acercamiento con las empresas de la localidad, ya sea por teléfono, por el número, por correo electrónico o de manera presencial. Lo único que necesitan es regularizar su estatus migratorio para poder integrarse inmediatamente al mercado laboral.